Buenas tardes. Este objeto que estáis viendo se ha visto en muchas ocasiones durante las últimas semanas, incluso desde el exterior, como ya informamos en el vídeo anterior, se vio desde la ISS, grabado por una de sus cámaras, y enseguida han surgido nuevas noticias que nos hacen pensar de que algo ocurre en el espacio. Medios canadienses aseguran que la NASA ha disparado misiles contra Nibiru para evitar el apocalipsis, noticia sacada de el medio canadiense Coast Telegram. Según el medio de comunicación, la alineación planetaria que se formó el 27 de julio desencadenó desastres naturales en todo el mundo. Lo que hemos estado diciendo en vídeos anteriores, que hay algo exterior que tiene que estar influyendo en tanta actividad sísmica y volcánica. Bien, pues estos efectos más catastróficos se sintieron en la isla de Indonesia de Lombok, cerca de Bali, donde ocurrió un fuerte terremoto de magnitud 7. Y a partir de ese momento han estado sucediendo todo tipo de catástrofes extremas en todo el mundo, muchos más terremotos, incluido uno de magnitud 8,2 cerca de Fiji, inundaciones y feroces incendios forestales. Pero también hay quien cree que la última luna de sangre era una señal de la llegada de Nibiru. Según expertos en la materia, el planeta errante está en curso de colisión hacia la Tierra, y una vez que impacte contra nuestro planeta causará devastaciones masivas en todos los rincones del globo. Naturalmente muchos de vosotros me habéis dicho que nunca ocurre nada de lo que estamos diciendo, pero es que desde aquí lanzamos hipótesis basadas en todas estas informaciones y los avistamientos que están siendo vistos por todo el mundo. Bien, sigo leyendo y dice: lo peor aún está por llegar, convirtiéndose inevitablemente en testigos de excepción del día del juicio final. O por lo menos esto es lo que se creía, ya que medios canadienses afirman que la NASA ha cambiado la trayectoria del planeta X utilizando poderosos misiles disparados desde la Tierra. Se basan en que muchos medios de conspiración, como creyentes en todo el mundo, creían firmemente que Nibiru, conocido como el planeta X también, iba a impactar contra la Tierra el pasado 16 de agosto. Sin embargo, un informe publicado por este medio canadiense, Coast Telegram, afirma que la NASA cambió la trayectoria del planeta X utilizando poderosos misiles disparados desde la Tierra. La verdad es que esto es muy increíble de creer, pero es lo que están afirmando en este artículo. Las afirmaciones hechas por este medio, Coast Telegram, parecen increíbles, como ya te digo, ya que argumentan descaradamente que Nibiru se estaba muy cerca de la Tierra el 16 de agosto, pero al parecer, a medida que el miedo apocalíptico se apoderaba de las mentes de los científicos en la NASA, decidieron disparar varios misiles contra Nibiru. La verdad es que es un poco increíble porque, como ya hemos dicho y habéis dicho también vosotros, si el Nibiru estuviese tan cerca, se sentiría mucho más terriblemente sus efectos sobre la Tierra. El informe revela que la Agencia Espacial Estadounidense recibió esta información de un importante ufólogo ruso que ha querido permanecer en el anonimato, claro. Aquí está el origen de la posible noticia falsa, naturalmente. Citando al supuesto ufólogo ruso, Coast Telegram dice: Nibiru amenaza a la Tierra con su destrucción, pero gracias a los esfuerzos de la NASA y sus cohetes se podría haber logrado cambiar su trayectoria. Aparentemente la agencia espacial estadounidense habría utilizado una nueva arma. Es más, la NASA utilizó sus recursos para prepararse secretamente contra la posible destrucción de la humanidad. Además, varios países participaron en la misión para cambiar la trayectoria de Nibiru. El medio canadiense, dirigido por Tom Stone, menciona que el mismo día que tendría que haber impactado el planeta asesino, una gran bola de fuego de al menos 40 veces más brillante que la luna, llena, cruzó el cielo en el estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos. Numerosos testigos fueron testigos del extraño incidente, además de que también fue detectado por 6 cámaras de meteoritos de la NASA ubicados en la región. Esto realmente no ha sido comprobado, pero es verdad que hay muchos testigos y muchos avistamientos en las últimas semanas.
Sin embargo, los escépticos no están convencidos de la información revelada por COD Telegram. Según ellos, es prácticamente imposible llevar a cabo una serie de lanzamientos de cohetes en el espacio, en una época en que la mayoría de la gente tiene teléfonos inteligentes capaces de grabar vídeos en alta definición. También recuerdan que el medio canadiense predijo que Nibiru destruiría la Tierra el 16 de agosto, por lo que para los más escépticos todo se trataría de un engaño para ganar popularidad en la red. Por su parte, la NASA ha dejado muy claro que no existe el planeta X, y mucho menos que se encuentre en estos momentos en nuestro sistema solar. Expertos de la Agencia Espacial Estadounidense también han asegurado que Nibiru no es más que un engaño en Internet, y que si realmente existiera y se estuviese acercando a nuestro planeta, debería poderse verse a simple vista. Ante esto, el diario COD Telegram dice que el acercamiento no ha sido visible debido a la lluvia de estrellas más popular del año, las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, que tuvo lugar las noches del 11, 12 y 13 de agosto. Pero el medio canadiense advierte, el planeta X todavía continúa siendo un peligro, aunque menor para la humanidad. En resumen, la noticia aparentemente es falsa y muy fantasiosa, pero ¿no será que esconde la verdadera noticia? Que la verdadera noticia puede ser que hay un objeto, que quizás no sea Nibiru, pero parte de algún sistema Némesis, que está aproximándose a nuestro sistema solar y que ya está siendo visto por mucha gente, incluso detectada por la ISS. Además, la actividad volcánica ha continuado. El día 25 de agosto entró en erupción en Papúa Nueva Guinea el volcán Manam, y también entró en erupción el mismo día 25 en Sicilia el monte Etna. Así que es posible que efectivamente haya algo que está influenciando en tanta actividad sísmica y volcánica. Así que tenemos que hacer caso de las filtraciones, aunque nos parezcan ridículas y exageradas. Porque ya en el 2012, por ejemplo, la CNN en un e-report dijo que la NASA tenía evidencias de este acercamiento. Según filtraciones anónimas de empleados de la NASA y científicos, un asteroide llamado Nibiru va directo hacia la Tierra, con posibilidades de hasta un 30% de colisión. Es comprensible que la NASA se mantenga en silencio por el momento para no incitar al pánico y obtener todos los datos antes de hacer un comunicado oficial. Algunos rumores no confirmados afirman que el asteroide es del tamaño de Texas, y la fecha que estimaba el e-report de la CNN en el año 2012 era que la colisión sería entre noviembre y diciembre de ese mismo año. La NASA no lo confirmó ni lo desmintió, ninguna de estas afirmaciones en aquel año. Dicho todo esto, la existencia de este Nibiru o esta parte del sistema Némesis es cierto que es caldo de cultivo para multitud de vídeos de YouTube, pero también es posible, y seguramente es así, está siendo utilizado para desviar la atención de lo que verdaderamente está pasando ahí fuera. Así que desde aquí, desde Tiempo y Cosas, seguiremos informando de todas estas noticias, aunque a algunos les parezca que esto es alarmar o exagerar. Para nosotros, todas las informaciones que hay son interesantes, porque esas son las fuentes que hay. Fuentes diversas, con hipótesis. Y seguiremos informando para saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos.